Hace 14 días, este detective de la Agencia de Inteligencia Venezolana pasó la frontera por San Antonio del Táchira y viajó por tierra hasta Bogotá. A ver, para que las noticias tengan énfasis y sean más interesantes, hay que ponerle picante, ¿no? Porque no vamos a ir a contar una cosa como tan plana. Hay que ponerle picantes y altos y bajos a la Vamos a hablar de si pertenece o no a la ¿quiere que yo te diga que sí pertenece al cartel? Sí, claro, necesito que yo diga que él pertenece al cartel, porque es que eso es algo, eso es un secreto. Sí, es algo que todo y que todo el mundo sabe, lo que tú sabes, que todo el mundo sabe. Sí, que es el director de Cris, pertenece al cartel de los ¿qué más? Junto con mi estado de pared, que sabemos que es como todo un cartel. ¿Cierto? El primer corrupto es el director, es el principal, el general en jefe, Gustavo Enrique González López. Sí, te puedo asegurar, con certeza, de que la tortura es más falaz, es mentira, es un poco más hasta mejor que nosotros. Tres veces al día, ahí en el helicoide, ¿sabes? Lo que es el helicoide. No. Torturas, allanamientos. Ya puedan hacer en todas las malas decisiones del gobierno. No me puedes salir a decir en la nota, no, pero mira que esto sí lo hace bien, no.